Keď sa pozrieme na Afriku a Rím, dá nám to predstavu o tom, čím nový svetový poriadok bude. To, čo urobili v Afrike, slúži ako model toho, čo sa stane na celom svete. Se resisten a abandonar esa calle, se resisten de hecho a levantarse de las vías del tren que lleva cortado todo el día. Es una calle, hay que decir, que es muy pequeña y hay más de unos 30 vehículos policiales con los antidisturbios preparados. Acaba de llegar aquí a la zona el hermano de la víctima, es el que está intentando mediar en esta situación, está pidiendo a sus compatriotas que se vayan, que abandonen, hay que decir que sin demasiado éxito. El hermano de la víctima ha venido además para contarnos que su hermano jamás se hubiera tirado voluntariamente por el balcón. Recuerden que la versión de la policía es que la víctima se precipitó sin ni siquiera mediar palabra con los agentes. La indignación de la comunidad senegalesa desemboca rápidamente en esta batalla campal. Vuelan sillas, mesas y hasta sombrillas. Esto no es normal. Se aprovisionan de piedras que lanzan contra los agentes. Y contra los coches patrulla. Bajaban riadas de gente tirando piedras. Los Mossos cargan varias veces, pero no consiguen dispersarlos. Con contenedores y todo lo que encuentran a su paso bloquean las vías del tren, interrumpiendo la circulación. Estos dos vecinos tratan de impedirlo y tienen que salir corriendo. En la carrera los senegaleses se encuentran con este ciclista que también les llama la atención y que a manotazos y golpes acaban tirando al suelo. Frente a la casa se repiten los llantos, los gritos y los forcejeos. No creen la versión de los Mossos de Escuadra de que el hombre de 50 años se ha lanzado al vacío desde el tercer piso al verlos entrar. Un chico que lleva 20 años aquí, que ha sido detenido más de 30.000 veces, no se va a saltar porque los Mossos han entrado a su casa. Trabajaba por su familia, no hace nada malo. Cargados con esta enorme piedra, mira. Se lanzan sobre el furgón que lleva su cuerpo y a pedradas contra las lunas intentan evitar que siga avanzando. Los Mossos de Escuadra insisten en que ni siquiera habían hablado con él.